En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un grupo de mujeres sindicalistas ha denunciado el poco interés que tiene tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional en ratificar el convenio 190, el cual habla sobre violencia y acoso laboral. La Red de Mujeres Trabajadoras demanda al órgano ejecutivo y a la Asamblea Nacional la inmediata sumisión, ratificación e implementación del convenio 190 sobre violencia y acoso, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo. A la vez, rechazamos el protocolo para prevenir la violencia de género en el ámbito empresarial, auspiciado por la empresa privada y promovido por el Ministerio de Trabajo. Este convenio fue aprobado desde junio de 2019 por las organizaciones sindicales, empresariales y los gobiernos del mundo. Convenio, sinceramente consideramos porque que acá hace falta voluntad política, ya que en el año pasado en OIT el gobierno votó a favor de ratificar este convenio, ya que nosotros tenemos leyes que protegen a las mujeres trabajadoras. Entonces no entendemos por qué el gobierno no ha tomado la decisión, está en sumisión lo que es el convenio, porque también hay que decir que en su momento el sector empresarial se abstuvo de votar a favor de este convenio. Entonces, lo que vemos es que han creado tanto el gobierno, el Ministerio de Trabajo, con las empresas, un protocolo de violencia que realmente sentimos que es para que quieren reemplazar o quieren evadir responsabilidades con lo que es para poder aprobar el convenio 190.